Vamos a alabarle con todo el corazón, creyendo que Él se mueve a nuestro favor y milagros suceden mientras su pueblo le alaba. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amo Jesús, te levantamos tu nombre en esta mañana, Señor. Declaramos que tu presencia está en este lugar. Declaramos que cielos se abren, Señor, y que podemos, Señor, conocerte en espíritu y en verdad a través de tu palabra, a través de la adoración, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Todo el honor, toda la gloria, todo el reconocimiento a ti, Jesús. Amén. Bienvenido a este lugar, Jesús. Dios con todo el corazón, iglesia, amén. Dígale. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. A tu amor no puedo expresar, te seguiré hasta el final. Tu gracia caminaré y en libertad siempre viviré. Dígale. Y así en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Eres así. Tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, por su mano me rescató. Y este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Y hace mío es tu voluntad, venga tu reino a este lugar. Vamos. Y en ti, en ti, creyendo esto con todo el corazón, Jesús. Somos libres, libres por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Jesús. Dile. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Esperanza en todo tiempo, Señor. Qué precioso es tu amor, infinito como el cielo es tu amor.
Seguro estoy que no hay otro, nadie
Dígale, Señor, nada se compara a ti, nada se compara a tu amor, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Oramos, Dios. El mundo busqué, no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu nombre. Y hoy tus hijos te dicen, Padre, oh, no hay nada. No hay nadie mejor que tú, Señor. Y vengo a ti sin miedo y sin reservas. Cada fracaso has visto, Señor, y en tu amigo soy. Declara esto, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. Dígalo. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y tu amor. Ahí nos encontraste, Dios, dígale. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor.
Respuesta a ti, Padre. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Seguro estoy y mi confianza está en que nunca nuestra promesa, iglesia, dígale. La noche acabará, así es, tu palabra la cumplirás. Una vez más te alabaré. Mírele a los ojos, dígale a su padre. Necesito más. Guárdame en tu amor. Una vez más te alabaré. Vamos, iglesia, dígale a su padre. En ti confiaré, tu promesa sigue. Está en que nunca fallará.
ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Seguro estoy. Seguro estoy. Y mi confianza está que nunca fallas. Y en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Seguro estoy. Y seguro estoy. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, qué gusto poder estar juntos una vez más y sobre todo en este nuevo año, expectantes de las cosas nuevas que el Señor quiere. Vamos a orar en esta noche por nuestros diezmos y ofrendas y quiero leer del libro de Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Sé que son versículos muy conocidos, pero es muy propicio que en este tiempo podamos aprender, podamos recordar que para Dios las primicias son importantes y las primicias son los primeros frutos. Versículo 9 dice la palabra: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Si algo he aprendido es a darle al Señor lo primero y lo mejor. Y cuando usted lee el Antiguo Testamento, siempre la palabra nos va a estar enseñando que las primicias son consagradas al Señor, son de Dios. Y los primeros frutos, los primeros animales, los primeros hijos. Pero la palabra en el libro de Proverbios nos está animando a honrarle a Dios, a reconocer que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro proveedor. No solamente con nuestras riquezas, no se trata solamente de darle y entregarle nuestros diezmos de ofrendas, sino darle los primeros frutos, las primicias de nuestras cosechas. Entonces, la recompensa se la ve en el versículo 10. Dice la palabra: así tus graneros se llenarán a reventar. Y estoy muy seguro que todos y cada uno de nosotros anhelamos ver la prosperidad, ver el fruto de nuestro trabajo, ver la recompensa de nuestras semillas. Pero la recompensa viene como resultado de la honra, de la obediencia a nuestro Señor, de entregarle lo primero y lo mejor. Dice la palabra también: y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios, porque la palabra nos enseña que nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Y siempre yo espero que cada inicio de año Dios tenga nuevas y grandes y maravillosas misericordias para este 2023. Amado Padre, queremos bendecirte. Queremos darte todo honor, toda gloria, Señor. Queremos glorificarte, no solamente con nuestras palabras, no solamente con nuestros cánticos, sino con nuestra obediencia y con el reconocimiento, Señor, de que tú eres Dios. Señor, de que todas las riquezas vienen de ti, que el oro y la plata te pertenecen, Señor, y que nuestros diezmos y ofrendas son tuyas. Disponemos en nuestro corazón, Señor, para este nuevo año, siempre darte lo primero y darte lo mejor, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Y gracias, gracias porque cada mandamiento siempre, Señor, tiene una recompensa, siempre tiene una bendición. Y expectamos, Señor, que nuestros graneros, que nuestras cuentas, Señor, se llenen a reventar, Padre. Y que en nuestra casa y en nuestras vidas, en nuestros hogares y familias, nunca, nunca, Señor, falte tu presencia. Nunca falte el gozo y la alegría, Señor, la salud y el bienestar. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Cada semilla que tú siembras logra que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. El tema que quiero compartir en esta noche le he puesto por nombre Instrumentos Dignos. Y antes de comenzar me gustaría orar. Amado Padre, oramos por tu presencia, Señor, respaldando la predicación de tu palabra. Señor, oramos, Señor, por oídos abiertos y atentos, Señor, para recibir tu palabra, por corazones
fértiles, Señor, donde tu palabra caiga, Señor, las semillas y den fruto en abundancia, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú das oídos para oír y un corazón para obedecerte, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Estamos comenzando un nuevo año y una de las palabras que hemos recibido de parte de nuestro pastor es que este es el año de una gran cosecha, una gran cosecha. La semana pasada estábamos conversando con él y él hacía hincapié en que no era una cosecha, no era el año de la cosecha, sino de una gran cosecha. Y de lo que yo entiendo, para que esto sea realidad, él quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de influencia, que seamos sal y que seamos luz, porque la cosecha va a venir a través de nosotros, a través de sus ministros, a través de sus líderes, a través del rebaño, a través de la iglesia en general. ¿Sí? Entonces, Dios está en la tarea de que cada uno de nosotros se conecte, se consagre, se purifique, se santifique, se prepare para esta gran cosecha. En el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 2, los versículos 20 y 21, dice lo siguiente en la palabra: en una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata, y otros son de madera y barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras los baratos son para el uso diario. Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Amén. Creo que el anhelo de todos y cada uno de nosotros es ser instrumentos en las manos de Dios y ser instrumentos dignos, ser instrumentos de honra. Dice la palabra y hace una alusión: en una casa de ricos hay diferentes tipos de instrumentos. Y en la casa de Dios hay diferentes tipos de instrumentos. Todos vamos a ser usados de una u otra manera, pero la palabra hace hincapié en que necesitamos ser instrumentos dignos, necesitamos ser instrumentos de honra, y a todos nos gusta o nos gustaría que podamos ser usados para animar a gente, para llevar esperanza, para llevar paz, para llevar consuelo. A nadie le gustaría ser usados para ser un ejemplo de lo que no se debe hacer, para ser un ejemplo y ser usado para, como dice la palabra, para usos viles. ¿Y de qué tipo de instrumentos somos? La palabra lo pone aquí, depende de nosotros, depende de cada uno de nosotros qué tipo de instrumentos somos. Porque el Señor está diciendo en su palabra que si nos mantenemos puros, que nos limpiamos, que si nos apartamos y nos consagramos para Él, vamos a ser instrumentos de honra, vamos a ser instrumentos de gloria. Nuestra vida será limpia y estaremos listos para que el Maestro nos tome y nos use en cualquier momento para extender su reino, para llevar bendición, para llevar paz, para llevar gozo, para llevar alegría. Eso es lo que manifiesta Pablo en estos versículos, y lo que está manifestando el apóstol Pablo es el deseo de Dios. Seamos instrumentos dignos, convirtámonos en instrumentos dignos. Dios es bueno y Dios es fiel, y esta iglesia se mueve buscando moverse en los principios de Dios, buscando establecer el reino. Estamos en medio de un tiempo de 21 días de ayuno y oración, y los tiempos de ayuno y oración nos van a ayudar. Van a ayudar a ser sensibles a aquellas cosas que están en nuestras vidas que no deberían estar. Aquellos pensamientos, aquellos argumentos, aquellos pecados, aquellos malos hábitos que a veces se forman en nuestra vida. Pero el tiempo de ayuno y oración nos va a conectar con Dios, nos va a hacer más sensibles al Espíritu de Dios, a su palabra. Y es como un tiempo de purificarse, de santificarse, de consagrarse. Y solo así vamos a ver la gran cosecha que Dios quiere traer para este año. Yo quiero que usted anhele y expecte ver una gran cosecha de almas y de vidas. Y también, ¿por qué no? Cosechas que están por venir en nuestras áreas familiares, personales. Aquellas cosas por las que hemos creído, hemos orado, hemos expectado y hemos sembrado. Todas ellas van a venir en este tiempo a nuestras vidas.
Sin embargo, estoy consciente de algo. Cuando buscamos, nos consagramos a Dios, Dios trata nuestra moral, Dios trata nuestra santidad, pero hay, perdón, pero hay otra área que debe ser tratada. Nuestra área en nuestro trato con la gente. Y hay algunas cosas que debemos trabajar si queremos ser instrumentos de Dios para alcanzar a los perdidos. Estaba leyendo el libro de Proverbios y quiero que vayamos por favor al libro de Proverbios, al capítulo 25. Dice la palabra en los versículos 21 al 28. Si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales agua para beber. Amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y el Señor te recompensará. Tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Mejor vivir en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. Las buenas noticias que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. Si el justo se doblega ante el perverso, es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. No es bueno comer mucha miel ni buscar honores para uno mismo. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Quiero resaltar una vez más que Dios está esperando que cada uno de nosotros seamos un instrumento en sus manos. Tenía un comentario y lo quiero leer. John Scott es un ministro inglés y él escribe en uno de sus libros esto: no se puede imaginar honor más grande que ser un instrumento en las manos de Jesucristo, estar a su disposición para el avance de sus propósitos, estar disponible en todo momento cuando sea requerido para su servicio, para ser útil al Señor y ser un vaso noble para toda buena obra. Y yo quiero despertar este anhelo en su corazón. Necesitamos ser instrumentos en las manos de Dios y necesitamos ser instrumentos que lleven honra, que lleven honor, que lleven alabanza. En algún momento hemos visto, no sé si usted ha visto en la célula, pero como pastores hemos visto en nuestro liderazgo, en medio de nuestras redes, que hay gente que es usada para contaminar con chisme, para contaminar con temor, para contaminar con desánimo. Hay gente que tropieza y hay gente que cae. Y quieran o no, la gente, el resto del rebaño se entera. Y para mí eso es no ser un instrumento de honra, es ser un instrumento para usos viles. Pero Dios nos está desafiando a que consagremos nuestras vidas, a que busquemos desde el principio de este año santificarnos, limpiarnos, purificarnos para ser ese tipo de instrumentos. En el libro de Proverbios que estamos leyendo, en estos versículos que acabamos de leer, yo encuentro siete cosas importantes, siete cosas que debemos trabajar en nuestras vidas para ser hombres y mujeres de influencia, para ser sal y luz en medio de este mundo de tinieblas, para poder alcanzar a los perdidos. Y lo primero que yo encuentro en el versículo 21 y 22, como primer punto, es ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. Como hombres de Dios, como mujeres de Dios, no podemos andar en contienda. No podemos andar en disputa, no podemos andar en discordia. Siempre recuerde que usted y yo somos sal y luz en medio de este mundo de tinieblas. El versículo 21 y 22 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te recompensará. Hermanos, quiero decirle algo, es fácil predicar, es fácil compartir. Lo difícil es vivir lo que la palabra de Dios dice y necesitamos aprender a ser coherentes con lo que predicamos. Quiero hacerle una pregunta, ¿cómo enfrenta la ofensa? Constantemente y continuamente estamos expuestos a la ofensa porque somos seres imperfectos. En la casa, esposo ofende a la esposa ofende al esposo, los hijos ofenden a los padres ofenden a los hijos.
Eso es pan de todos los días. ¿Cómo enfrentamos la ofensa? Quizás usted tiene un vecino que hace escándalo, que frecuentemente hace fiestas, que hace farras, o de vez en cuando le parquea el vehículo mal. ¿Cómo reacciona y cómo enfrenta ese tipo de cosas? ¿Cómo enfrenta el desacuerdo? ¿Cómo enfrenta la crítica? La ley decía, ojo por ojo y diente por diente, devolvemos mal por mal. Nosotros podemos pensar que no tenemos enemigos, pero aquellas personas que nos ofenden, aquellas personas que nos cuestionan o que no están en acuerdo, a veces inconscientemente se convierten en nuestros enemigos. Buscamos cómo vengarnos, buscamos y devolvemos una ofensa, buscamos y devolvemos un grito con enojo. Si tenemos algo contra alguien, se convirtió en nuestro enemigo. Y la palabra nos está animando a amar a nuestros enemigos. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 43 al 45, dice la palabra: han oído que la ley dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol, tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Vuelvo a repetir, hermanos, a veces es fácil predicar y hablar de parte de Dios, pero lo que realmente Dios espera es que lo que predicamos lo practiquemos. Nuestros vecinos, nuestros parientes que no conocen al Señor, nuestros amigos a los que estamos tratando de compartirles, ellos están muy atentos y expectantes a nuestra vida, a nuestro comportamiento. Nosotros somos esos evangelios vivos y están expectando y mirando nuestras reacciones frente a las circunstancias. Por lo tanto, como hijos de Dios, no podemos devolver mal por mal. Jesús enseñaba en la palabra que si nosotros nos golpean en la una mejilla, pongamos la otra. Y sé que esas cosas no son prácticas ni agradables de escuchar. Pero hermanos, eso es lo que nos va a convertir en hombres y mujeres de influencia, en testimonios, en los anzuelos a través de los cuales Dios va a traer una gran cosecha a su casa. Amén. Lo segundo que encuentro en este pasaje de Proverbios: vigila tu lengua. Versículo 23 dice: tan cierto como que el viento del norte trae lluvia, la lengua chismosa causa enojo. Cosas así las podemos tomar a la ligera. Pero hermanos, si realmente queremos ser usados por Dios, tenemos que ser sabios y entendidos. Tenga en cuenta que la obra que Jesucristo está haciendo o Dios está haciendo en nosotros es labrar nuestro carácter hasta la estatura y plenitud de Cristo. Que como nos denominamos cristianos, nosotros seamos pequeños Cristos, dignos representantes de Él por donde quiera que vayamos. No podemos darnos el lujo de hablar lo que el mundo habla. No podemos darnos el lujo de que nuestra lengua sea floja, de que nuestras palabras sean groseras o incrédulas o maldicientes. Si nuestra lengua no es controlada, vamos a ser instrumentos de usos viles. Cuando gritamos, cuando nos enojamos, cuando devolvemos un insulto con otro insulto. Y muchas veces tropezamos en esto. Muchas veces la gente tropieza en el chisme, en el cuento. Vuelvo a repetir lo que la palabra está diciendo: la lengua chismosa causa discordia, causa enojo, causa división. Y nosotros somos instrumentos de bendición por donde quiera que vayamos. Ha habido tiempos donde se levantan chismes, donde se levantan cuentos, donde se levantan este tipo de comentarios que no aportan, sino que dañan la imagen de una persona, el testimonio de una persona, y sin darnos cuenta estamos afectando aún a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hermanos, necesitamos trabajar en controlar nuestra lengua, en vigilar nuestras palabras, nuestras proclamaciones. Si usted quiere ampliar este tema, usted puede ir al libro de Santiago y hay un gran texto dedicado a la lengua. Está en Santiago capítulo 3. Si nosotros queremos cambiar nuestras acciones,
Debemos empezar por renovar nuestra mente, por cambiar nuestro tipo de pensamientos, por tener pensamientos de bien y no de mal. Entonces, nuestras palabras van a seguir al tipo de pensamientos que tenemos. No podemos albergar en nuestro corazón enojo, ira, resentimiento, porque el rato de los ratos, eso es lo que va a brotar de nuestro corazón. Cuide sus pensamientos, cuide su corazón, y usted estará cuidando su lengua y vigilando su lengua. Amén. Sea sabio, sea prudente, que su lengua y sus palabras sean de bendición. En 2 de Timoteo, en el capítulo 2, el versículo 16, dice la palabra: evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa. Evita las conversaciones vanas, las conversaciones infructuosas, las conversaciones necias. Escuche, estoy muy seguro que a usted le ha pasado, porque a mí también me ha pasado. A veces estamos con los amigos, con los hermanos de la fe, a veces estamos con los consiervos, conversando, y comenzamos a conversar bien, pero en algún momento topamos alguna situación, alguna circunstancia, y la conversación empieza a degenerar en un chisme o en un juicio. Y antes de seguir adelante, es mejor parar, rebobinar y saber que tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. Tenemos que cuidar nuestra lengua, tenemos que abstenernos de emitir juicios, porque la palabra nos enseña: no juzguéis para que no seáis juzgados, no condenes para que no seas condenado. Amén. Vigile su lengua. Lo tercero que yo encuentro en este pasaje, y con lo que quiero ilustrarle, porque son cosas en las que debemos trabajar para ser hombres y mujeres de influencia, para ver esa gran cosecha que expectamos este año, es: evita las disputas. Evita las disputas. El versículo 24 dice: mejor vivir solo en un rincón de la azotea que en una casa preciosa con una esposa que busca pleitos. No sé por qué la palabra de Dios dice con una esposa que busca pleitos. Lo probable es que las mujeres tengan esta debilidad y esta tendencia, sea por su perfeccionismo, sea por sus demandas, a estar pendiente de las cosas. Pero hermanas y hermanos, porque también hay hombres de este tipo, que siempre son contenciosos, que siempre están buscando el pleito, la contienda, evita ese tipo de cosas, trabaja en ello. Nosotros debemos combatir de nuestras vidas la contienda. Necesitamos ser hombres y mujeres pacificadores. La palabra de Dios dice que somos pacificadores, y dice: bendecidos o bienaventurados los pacificadores. Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Por lo tanto, evite las disputas, evite las contiendas, ¿sí? Evite las demandas, sea práctico. Para pelear hacen falta dos. Y la palabra también dice: la blanda respuesta aplaca la ira. Trabaje en esas cosas. No haga de su hogar un hogar lleno de contienda. No haga de su matrimonio un matrimonio lleno de conflicto. Hermano, puedo decirle por experiencia, hay cosas que no van a cambiar. Hay hábitos que están enraizados en el corazón del esposo o de la esposa. Con los hijos podemos trabajar, tenemos la bendición de formarles desde el principio, pero estoy consciente que hay hábitos que están muy arraigados y a veces son inconscientes. Por lo tanto, mujeres, no se enoje frecuentemente por el mismo tema. Y hombres también, por ponerle un ejemplo y ejemplificarle este asunto. A mí no me agrada, y creo que a ningún hombre le agrada, que la pasta de dientes esté aplastada por cualquier lado. Y al principio de mi matrimonio yo solía enojarme por eso. Y solía decirle a mi esposa: mi amor esto, mi amor el otro. Han pasado 22 años de mi matrimonio. Y de pronto a veces todavía encuentro así la pasta. Pero ya no está solamente mi esposa. A veces puede bajar una de mis hijas y tomar nuestra pasta de dientes y la aplasta mal. No me puedo estar enojando por eso, no puedo estar haciendo una disputa por eso, no puedo hacer un problema por eso.
Acuérdese que la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de faltas. No seamos perfeccionistas, no exijamos perfección, seamos tolerantes. Evite las disputas, evite el conflicto. Amén. Es importante. A veces mi esposa me llama la atención y me llamaba frecuentemente la atención por los platos en la mesa. Y a veces, por más buena intención, por recoger los platos, por dejarlos en el lavabo, por remojarlos, a veces puede estar en un momento de distracción, a veces puede estar en un momento de preocupación por algo y se me pasa. No podemos generar por eso una disputa. Espero que me esté entendiendo y espero que usted esté relacionando con aspectos de su casa. Yo entiendo que los hombres a veces dejan tirando las cosas por cualquier lado, ¿sí? Con amor y paciencia, dice la palabra, se corrige el pecado, se corrigen estas cosas. Entonces, trabajemos en nuestro amor, trabajemos en nuestra paciencia, pero trabajemos en evitar las disputas. Pablo también escribe acerca de este tema y en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 14, dice la palabra: no dejes de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven para nada más que para destruir a los oyentes. Evite las discusiones inútiles. No se enfrasque, no trate de salirse con la suya, no trate de tener la razón. Esfuércese por mantener la paz, esfuércese por mantener el gozo, esfuércese por mantener la armonía en el hogar y en la familia. Hay veces que hay que corregir, sí, vuelvo a repetir, con amor y verdad se corrige. Amén. Y eso es importante. Versículo 23 y 24 del mismo pasaje de Proverbios dice la palabra: no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos y un siervo del Señor no debe andar peleando. Quiero hacer énfasis en esta palabra, hermanos. Un siervo del Señor no debe andar peleando. Una sierva del Señor no debe andar peleando. No podemos estar tratando de dar nuestra mejor sonrisa en las células y a veces liderando cuando en la casa estamos en conflicto y en disputa. Recuerde siempre esto: un siervo del Señor, un instrumento digno, un instrumento de honra, no debe andar peleando. Es un pacificador. Amén. No porque no confronte las situaciones, no porque no enfrente las circunstancias, sino porque lo hace en paz, con amor. Yo no veo a Jesús perdiendo la cordura en ningún momento, sino solamente cuando limpió el templo. El resto no se enojaba porque no le quería seguir el rico, el joven rico, no se enojaba, no reaccionaba. Era un hombre de paz y eso es algo que debemos cultivar y desarrollar en nuestras vidas. Amén. Cuarto, sé portador de buenas noticias. Usted y yo tenemos la bendición de tener las buenas nuevas de salvación en nuestras vidas y esas son las buenas nuevas que debemos compartir. El versículo 25 de Proverbios dice la palabra: como el agua fresca a la garganta reseca son las buenas noticias desde lejanas tierras. Somos los embajadores de Cristo, somos los portadores de buenas nuevas y eso es lo que debemos llevar a la gente. La gente está luchando con condenación, la gente está luchando con juicio, la gente está luchando con desesperanza, la gente está luchando con temor, con ansiedad. Y nosotros no podemos aportar y ser parte de ello. Somos portadores de buenas nuevas. El mundo está angustiado por la crisis, el mundo está angustiado por la pandemia, por las enfermedades, por las dificultades. Sí, usted es un portador de buenas nuevas, siempre llénese de las buenas nuevas de salvación para que cuando usted encuentre a alguien desesperanzado, ¿no?, usted le lleve esperanza. Voy a poner un ejemplo: de pronto viene a alguien con un mal reporte médico y usted no va a decir: ay sí, pobrecito, qué pena,
¿sí? Vamos a orar para ver si Dios hace algo. No. Nosotros tenemos la respuesta. Nosotros tenemos las buenas nuevas de salvación. Conocemos a Jesús como nuestro Salvador. Él se llevó nuestras enfermedades y dolencias en la cruz del Calvario. Él se hizo maldición para que nosotros seamos bendecidos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él se hizo pobre para que seamos enriquecidos. Él ha prometido suplir a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Llevemos esas buenas nuevas de salvación. No llevemos desesperanza. Y todo esto depende de qué está lleno usted. En algún momento, allá por el siglo pasado, por los 95, 96, me acuerdo que estaba un poco desanimado, estaba un poco bajoneado, las cosas no estaban yendo bien en mi negocio. Y me había suscrito al comercio, me acuerdo, y me lo dejaban todas las mañanas en la puerta de mi negocio. Y me acuerdo que hice el hábito de leer las noticias. Y un día el Señor me dijo, ¿qué estás leyendo? Le dije, el comercio. ¿Qué tiene el comercio? Me fijé y dije, malas noticias. Y me dijo, por eso estás así, porque te estás llenando de malas noticias. Entonces lee la palabra y llénate de buenas noticias, de buenas nuevas. Y aprendí a dejar de lado las novedades, las noticias. A veces yo puedo estar desactualizado porque, hermanos, no me gusta escuchar las noticias, las malas noticias que frecuentemente usted ve que los noticieros reportan. Prefiero escuchar las buenas nuevas de salvación. Sé que siempre va a haber malas noticias, sé que siempre va a haber tragedias, sé que siempre va a haber estas circunstancias, pero si yo estoy lleno de la palabra de Dios, sea cual sea la cosa que venga, voy a tener una respuesta de fe y voy a ser portador de buenas nuevas al que venga con un problema, con una dificultad. Amén. El quinto punto que quiero compartir es mantén tu posición. El versículo 26 dice, manantial turbio, contaminado pozo, es del justo que flaquea ante el impío. ¿Sí? Somos hijos de Dios, mantengamos nuestra posición de hijos, mantengámonos en los lugares celestiales donde Cristo, donde Dios nos ha sentado juntamente con Cristo. El mundo va a presionar. Vamos a encontrar pruebas, dificultades, tentaciones, retos, desafíos. Y debemos mantener nuestra posición de hijos de Dios frente a toda la avalancha, frente a todas las tormentas que vengan a nuestra vida. Es importante mantener nuestra posición. Jesús decía en su palabra, si te mantienes en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que desees. Vuelvo a repetir, la presión del mundo siempre va a estar ahí. Hay veces que personas intencionalmente van a tratar de ser una piedra de tropiezo en nuestra vida. Intencionalmente van a tratar de hacer algo en contra de nuestra vida para ver cómo reaccionamos. En algún momento escuché, eso no fue un testimonio, o no sé cómo llamarle, pero había una mujer que decía que ella fue a una iglesia directamente con el pensamiento, yo voy a hacer caer a este pastor, a este líder. Y le sedujo y le tentó hasta hacerle tropezar. Hermanos, nosotros debemos mantener nuestra posición firme. Quizás no vengan este tipo de personas, pero el diablo sí está trabajando incansablemente. De pronto, el pastor Rolando compartía el año pasado algo que me pasó. Alguien me golpeó el auto. No iba a perder mi cordura por eso, no iba a perder mi compostura por eso. Me bajé con tranquilidad. Había una persona mayor, no le iba a faltar el respeto. Hermanos, las cosas materiales, a veces podemos enfrentar este tipo de cosas y las cosas materiales se recuperan. Con toda la paciencia y la tranquilidad hablé con el hombre. No me entendía a mí, tuvo que entenderle a la policía y arreglar la situación. Pero no puedo en una situación extrema perder ni mi cordura, ni mi paz, ni mi gozo, ni mi posición de hijo. Y vamos a ser tentados en el trabajo,
en la calle, con los vecinos, en cualquier lugar, mantenga su posición. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el versículo 22, dice: aléjese de toda clase de mal, aléjese de toda apariencia de mal. Quiero compartirle otra cosa. Hace muchos años, también en el siglo pasado, yo era pastor de jóvenes. Y de alguna manera tenía que ir a cobrar un dinero que me debían del negocio que había cerrado. Y me dijeron que vaya a la Mariscal. Y en ese lugar había un bar. Y era un bar el lugar a donde tenía que cobrar. Y después de mi reunión de jóvenes me estaba yendo. Y dos chicas de la iglesia de ese tiempo me dijeron: pastor, te acompañamos. ¿Sí? Y yo les dije: bueno. Entonces, cuando llegamos al lugar, les dije: quédense en el auto, yo me bajo a cobrar. Y me dijeron: ¿qué es aquí, pastor? Les dije: un bar. Ay, por favor, llévanos, que nunca hemos entrado a un lugar así. Evidentemente el lugar estaba cerrado, no era horario de atención. Entonces entramos y estábamos todos asombrados de ver cómo eran esos lugares. Yo con simpleza entré, cobré el dinero y salimos. Pero cuando salíamos, el Espíritu Santo me dijo: ¿qué pasaría si alguien te mira y te observa del lugar que estás saliendo? Y me di cuenta, no debemos dar apariencia de mal. Rápidamente llamé al pastor, le expliqué la situación, le dije: mira, pasó esto, sucedió esto, de pronto alguien te comente. Pero estábamos en estas, solo me fui a cobrar y ellas me pidieron que querían acompañarme. Estaba tratando de mantener mi posición, de cuidar mi testimonio, porque estoy muy seguro que si alguien veía salir de ese lugar y hubiera dicho: ¡ay, el pastor! ¡Ay! ¿Entiende? Entonces, aquí hay dos puntos: mantenga su situación y cuide su lengua, porque no todo a veces lo que parece es. Amén. Sexto punto: no busque honores. No busque honores. El versículo 27 dice: no hace bien comer mucha miel, ni es honroso buscar la propia gloria. No haga las cosas, hermano, por contienda, no haga las cosas por vanagloria, no busque su propia honra, no haga las cosas por buscar reconocimiento. El que busca la propia honra va a encontrarse con que la verdad, la honra le va a evitar. En algún momento, hace muchos años, cuando la iglesia comenzó, había un joven que, según yo y según lo que todos podíamos ver, era un hombre que tenía don de servicio. Se desvivía por ayudar, por arreglar, por ordenar, por atenderle a los pastores cuando teníamos reunión, por todo. Y un día lo encontré enojado, irritado, molesto, y le pregunté: ¿qué te pasa? Y me dijo: es que yo hago todas las cosas y nadie me reconoce, no me toman en cuenta ni me dan las gracias. Y me di cuenta que las estaba haciendo por los motivos erróneos, por sobresalir, por que le promuevan. Hermanos, no haga las cosas de esa manera. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Quiero decirle algo: la recompensa viene de Dios. Dios mira lo que hacemos en secreto y aún en lo visible, aun cuando los demás no lo vean. Servimos al Señor y las cosas que hacemos, hacemos para agradarle a Él. Y de Él viene la promoción y de Él viene la recompensa. Entonces no busque honores, busque agradar a Dios y Dios se va a encargar de honrarle. Amén. Séptimo y último: tenga autocontrol o dominio propio. El versículo 28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse, es quien no sabe controlarse. Alguien decía de este versículo: no intentes controlar a los demás. La única persona a la que deberías tratar de controlar es a ti mismo. Controla tus pensamientos, controla tus emociones,
Controla tu mal genio. Contrólate cuando la tentación viene. Contrólate a ti mismo. Administra bien lo que Dios te ha dado. Gálatas 5, 22 y 23 habla de que el autocontrol o el dominio propio o la templanza es un fruto del Espíritu Santo. En cambio, dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. La palabra también nos dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía para estar en temor, sino que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Eso es algo que usted y yo tenemos. Eso es algo que necesitamos ejercitar. No pierda las riendas fácilmente. No se deje presionar por el enemigo para caer en contienda, en pleito, en discusión o para caer en la tentación. No, usted tiene dominio propio. Usted puede controlarse cuando es tentado. Usted puede decir no, porque usted tiene dominio propio. Ejercítelo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que como ciudad sin defensa y sin murallas es el que no sabe dominarse, el que no puede ejercer dominio propio. En algún momento cuando yo conocí al Señor, allá por el año 1985, yo tuve un impasse. Tenía un auto, una camioneta viejita que me estaba, que era el auto que tenía. Y era joven, tenía 19 años. Y el auto me estaba fallando y con las justas alcancé a llegar a un lugar para estacionarlo. Y cuando lo estacioné se me acercó el policía y yo pensé que me venía a ayudar, a alentar, a decirme qué le pasó. Pero vino molestísimo, señor, papeles, matrícula, licencia. Y me enojé. Me enojé de tal manera que el señor policía tuvo que llamar apoyo, refuerzos, y tuvo que llamar una grúa. Tanto gracias a Dios había tanto tráfico que tuve tiempo de tranquilizarme, sentarme en el auto, calmarme y luego de 5 minutos salir a hablar con el policía. Y claro, en ese tiempo que recién estaba aprendiendo a conocer del Señor, no solo hablé, creo que le di unos 5,000 sucres. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que el policía me dijo: señor, ¿le puedo dar un consejo? Usted puede matar en un momento de ira. Y 5 minutos después usted puede arrepentirse. Y wow, eso fue un redargüir de parte de Dios. Y he tenido que trabajar en eso. He tenido que trabajar y ejercitar mi dominio propio. No pierda las riendas. No se deje presionar. Recuerde siempre que usted es un hijo de Dios, que usted es sal y que usted es luz, que usted es real sacerdocio, que usted es nación santa, pueblo adquirido por Dios para proclamar las virtudes de aquel que le sacó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Si trabajamos en estas cosas, vamos a ser una iglesia llena de instrumentos útiles. Mi oración y mi anhelo es que seamos una comunidad de donde la gente encuentra fe, donde la gente encuentra amor, donde la gente encuentra paz, donde la gente encuentra amabilidad. Amén. Si lo trabajamos, vamos a hacerlo y vamos a ver el fruto de una gran cosecha al fin de año. Amén. Lleve buenas noticias de salvación. Vuelvo a repetir, aunque valga, sea redundante, sea sal y sea luz. Trabaje no solamente en su intimidad con Dios. Yo sé que de su intimidad con Dios van a salir estas cosas, pero trabaje también en estas 7 cosas que hemos visto hoy día. Y hay muchas otras más. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, queremos bendecirte, Señor, y yo bendigo a tu pueblo, Señor. Oro porque tu palabra, Señor, no vuelve a ti vacía, sino que cumple con el propósito que ha sido enviada, Señor.
Gracias porque estamos conscientes que la gran cosecha no va a venir sola. Nosotros somos los instrumentos a través de los cuales tú vas a traer la gran cosecha. Permítenos ser sal, permítenos ser luz. Haznos diligentes, Señor, para trabajar en estos aspectos que tienen que ver con las personas de las que estamos rodeados y a las que vamos a alcanzar en este tiempo, Señor. En el nombre precioso de Jesús, yo bendigo, Señor, a cada uno de los oyentes en esta noche. Y te pido, Señor, que tú derrames abundante gracia, Señor, para que nos capacites para ser el tipo de hombres y mujeres que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús. Amén. Es muy probable que usted escuche, alguno de ustedes escuche por primera vez este mensaje o mensaje de este tipo. Si es la primera vez, quiero decirle que Dios le ama. Quiero decirle que Él envió a su único Hijo a dar su vida en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Me he reconciliado con Dios. Usted quizás necesita reconciliarse con Dios. Y la palabra de Dios dice que si creemos con nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él no solamente dio su vida en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados, sino que resucitó victorioso, y si usted lo confiesa con su boca, entonces usted alcanza la salvación. Permítame guiarle en una oración en esta noche. Cierre sus ojos y repita conmigo: Padre Dios, te doy gracias porque ahora sé que me amas, y me amas tanto, Señor, que entregaste a tu único Hijo en la cruz del Calvario para el perdón de mis pecados. Precioso Jesús, gracias. Confieso que he sido un pecador y me arrepiento en esta noche por todos mis pecados y por toda obra de maldad, Señor. Te abro mi corazón en este día y te recibo, precioso Jesús, como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. Si usted hizo por primera vez esta oración, al pie de la pantalla usted va a encontrar números de contacto. Nos agradaría saber de usted. Que el Señor les bendiga.